Buenos días y bienvenidos a Creando con Susan. Hoy les traigo esta bellísima flor que se llama Bayon. Si les gusta el vídeo, no olviden suscribirse y darle a me gusta para disfrutar de los siguientes vídeos. Buenos días, como les he comentado, hoy traemos esta bellísima flor. Parece una estrella, el Bayon. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la lista de materiales. Para ello vamos a necesitar hilo de algodón verde, hilo de algodón azul, pistilos, yo voy a usar estos, los podéis hacer, los, cada uno como pueda. Yo voy a usar estos que ya vienen hechos. Un alambre para generar el tallo, unas tijeras y una aguja de 1.75. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por la hoja. Con el hilo verde vamos a levantar 20 cadenas. Entonces, para ello hacemos un nudo corredizo y levantamos 20. Y 20. Aquí ya tenemos las 20 cadenas. Entonces ahora vamos a hacer en la primera cadena, no, en la segunda hacemos un punto bajo, en la siguiente hacemos un medio punto, un punto alto. Un aumento de punto alto, quiere decirse dos puntos altos en el mismo punto que vimos. Uno y en el mismo punto otro. Dos. Ahora serían ocho puntos altos. Cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ahora vemos. Tres medios puntos, dos y tres, y tres puntos bajos. Y tres, y en la última cadena haremos un punto bajo, una cadena y un punto bajo, y volveríamos a repetir tres puntos bajos,
lavando a Eva, que nos ha sobrado. Los 8 puntos bajos. En el mismo punto, un punto alto, un medio punto. Y un punto bajo. Cerraríamos con punto deslizado. Levantaríamos una cadena. Y vamos a poner el alambre. Entonces, para el alambre, yo voy a usar este alambre finito. Entonces, cogemos un trocito que más o menos dé la vuelta a la hoja. Colocamos nuestro alambre. Y vamos a hacer 20 puntos bajos. Entonces, en el mismo hemos hecho el punto deslizado, empezaremos con el primero. Y así iríamos con 20 puntos bajos. 2. 4, 5, y así hasta tener los 20. Bueno, ya una vez que hemos realizado los 20 puntos bajos, ahora lo que es en la punta, que sería en la cadena que hemos hecho en la vuelta anterior, la abrimos un poquito, que se queda más justa, y en ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Uno y dos, una cadena, y ahora sobre el punto, cogiendo solo una hebra, haríamos un punto bajo y un punto bajo en el mismo punto donde hemos hecho los dos primeros puntos. Así. Nos quedaría así. Y seguiríamos con 20 puntos bajos. Vamos ajustando nuestro alambre.
aquí y ya cerraríamos con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos de la vuelta anterior. Haríamos una cadena, tiramos de nuestro hilo y cortaríamos. Entonces ahora ajustamos bien. Cerramos nuestro alambre. Yo me gusta darle la vuelta. A ver, así. Tiramos de nuestra hebra. Y ya tendríamos nuestra hoja. Forraríamos nuestro alambre con el hilo que nos sobra. Y lo ajustamos. Y ya tendríamos nuestra hoja. Vamos a pasar a hacer nuestra flor. Bueno, para realizar nuestra flor cogeríamos nuestro hilo azul o del color que vosotros prefiráis. Haríamos un anillo mágico. Y dentro de él haríamos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajustaremos nuestro anillo. Y cerraríamos en nuestro primer punto con un punto deslizado. Levantamos una cadena. Y para la siguiente vuelta vamos a hacer 5 aumentos. Quiere decir que vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces, en el primer punto hacemos 1 y 2. En el siguiente hacemos otros 2. En el siguiente otros 2. Y así por toda la vuelta. Y ya cerraríamos en nuestro primer punto deslizado y nos tienen que haber quedado 10 puntos bajos. Levantamos una cadena y hacemos una vuelta de 10 puntos bajos. Empezamos en la primera. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Y ya cerraríamos con un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra que tenemos por aquí sobrante. Para que no nos moleste. Terminada esta vuelta, ahora lo que vamos a hacer es un punto y un aumento. Entonces levantamos una cadena y en nuestro primer punto hacemos un punto y en el siguiente haremos un aumento y seguiríamos un punto y un aumento. Un punto
y en el siguiente un aumento. Hay que ir cediendo un poco porque bueno, no se nos cierra, hay que intentar coger las dos hebras. Un punto y un aumento. Y un punto y el aumento. En total en esta vuelta tendríamos que tener 15 puntos. Cerramos con nuestro punto deslizado, levantamos una cadena y ahora van a ser dos puntos y un aumento. Entonces empezaríamos con 1, 2 y en el siguiente haríamos un aumento. Y repetiríamos 1, 2 y el aumento. Y así lo haríamos por toda la vuelta hasta el final. Bueno, ya estamos terminando, me queda el último punto del último aumento. Cerramos con punto deslizado y en esta vuelta nos han tenido que quedar 20 puntos bajos. Y nos queda una última vuelta de aumento. Levantamos nuestra cadena y sería 1, 2 y 3 y el aumento. Y repetimos 1, 2, 3 y el aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Y así iríamos por toda la vuelta. Bueno, ya estamos teniendo la vuelta. Cerramos con punto deslizado en nuestro primer punto. Levantamos una cadena y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, que serían 1, 2 y 3. Aquí levantamos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en estas 6 cadenas haríamos 5 puntos bajos. Tendríamos 1, 2, 3, 4 y en el último 5. Y en el punto bajo cogemos las dos hebras, pasamos y hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y repetimos 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6 y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y cogiendo las dos hebras del punto bajo base, un punto deslizado y repetimos 5 puntos bajos, 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6, 5 puntos bajos, 5 y el punto deslizado sobre el punto bajo cogiendo las dos hebras.
y así iremos repitiendo hasta terminar. Bueno, aquí ya estamos acabando, me queda hacer el punto deslizado y como veis nos sobran dos puntos, pues hacemos dos puntos bajos, realizamos en el primer punto un punto deslizado, una cadena, y para la siguiente vuelta hacemos dos puntos bajos, que serían 1, 2. Este de aquí no le vamos a saltar y pasamos directamente a las cadenas, y en las cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos. Entonces este le saltamos y venimos a la primera y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora en la cadena de subida, que es esta de aquí, haríamos 3 puntos bajos, tendríamos 1, 2 y 3, y repetiríamos con los 5 puntos bajos. Con cuidado de no saltarnos el primero, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, nos saltamos este punto bajo y hacemos los 3 puntos del centro. Vale, entonces saltamos este punto, si lo digo bien, saltamos este y tendríamos 1, 2 y 3. Volveríamos a saltar ese punto bajo y subiremos por las cadenas con 5 puntos bajos, que serían 1, 2, 3, 4 y 5 en la cadena de subida. Haríamos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y volveríamos con los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos el punto bajo y hacemos los 3 centrales. 1, 2 y 3, y repetiríamos, saltaríamos ese y 5 cadenas. Entonces os encuentro al final de la vuelta. Bueno, ya estamos terminando. Entonces nos saltamos 1, hacemos un punto bajo y como aquí hemos hecho 2, cerramos con nuestro punto. Con nuestro punto deslizado levantamos una cadena y hacemos un punto bajo en ese mismo punto, saltamos el siguiente punto bajo y ahora en este del esquinazo vamos a hacer 2 medios puntos altos. Entonces tenemos 1 y 2. Seguimos con 3 medio puntos altos. 1
que es. Dos puntos bajos. Continuamos. Uno. Y dos. Y ahora, en este de la punta, vamos a hacer dos puntos bajos, que serían uno y dos puntos bajos, una cadena, y en el punto bajo cogemos una hebra, pasamos y hacemos un punto bajo, y en el mismo punto otro punto bajo. Y ahora volveríamos con dos puntos bajos. Tres medios puntos. Y en el del esquinazo, recordad que son dos medios puntos en el mismo punto. Uno. Y dos. Como veis, ya nos va cogiendo la forma, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos saltamos un punto bajo y en el del medio hacemos un punto bajo, volvemos a saltar uno y en el del esquinazo volvemos a hacer los dos medios puntos en el mismo punto, que sería uno y dos. Ahora serían tres medios puntos, uno en cada punto, uno, dos y tres, los dos puntos bajos, ahora en el de la punta tenemos dos puntos bajos en el mismo punto, que serían uno y dos, una cadena, y sobre el punto bajo cogemos una hebra, pasamos y hacemos un punto bajo, y en el mismo punto base otro punto bajo, y repetiríamos dos puntos bajos, tres medios puntos, y en el de la esquina los dos medios puntos altos juntos. Saltaríamos un punto y en el central haríamos un punto bajo. Saltaríamos otro y en el del esquinazo los dos medio puntos altos juntos. Uno y dos. Y bueno, iríamos repitiendo por todas las puntas hasta tener las cinco puntas, ¿de acuerdo? Entonces, al final de la última nos vemos. Bueno, ya estamos acabando. Entonces, nos queda hacer el aumento de medio punto alto, que sería 1 y 2, y ya como nos tenemos que saltar uno, aquí haríamos un punto bajo y en el siguiente punto haríamos un punto deslizado, una cadena, y procederíamos a cortar. Estiramos de nuestro hilo y lo escondemos para que no se nos vea.
pinchamos y ya podemos cortar. Y así nos quedaría nuestra flor bayón. Entonces vamos a pasar al montaje. Bueno, vamos a hacer la parte de la corona, lo que es la parte de atrás, ¿de acuerdo? Entonces para ello hacemos un anillo mágico. Y en él hacemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces cerramos nuestro anillo. Y haremos en el primer punto un punto deslizado. Para nuestra segunda vuelta vamos a hacer 8 puntos. Entonces levantamos una cadena y en ese primer punto hacemos un punto bajo. Vamos tapando nuestra hebra. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, y esta hebra la podemos cortar para que ya no nos moleste más. Y en el primer punto deslizo. Primer punto de hacemos un punto deslizado. Antes de seguir vamos a darle la vuelta. Yo me ayudo siempre con la cabeza de la aguja ajustamos de nuevo nuestro hilo y ahora vamos a hacer, levantamos una cadena y hacemos un aumento y un punto por 4 veces. Entonces tendríamos en el primer punto haríamos un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo, y en el siguiente un punto, un aumento, y en el siguiente un punto, y repetimos un aumento. Y un punto, llevaríamos 3 y nos quedaría 1, que sería un aumento y un punto, y cerraríamos nuestra vuelta con el punto deslizado en nuestro primer punto. Levantamos una cadena y damos una vuelta de 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ya cerramos con punto deslizado, una cadena y cortamos nuestra hebra. Tiramos de ella, ajustamos y escondemos dicha hebra.
y ya tendríamos nuestra corona. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a pasar al montaje. Muy bien, para el montaje de nuestra flor, primero cogemos nuestro alambre. Yo ya lo tengo doblado, ¿vale? Entonces esto lo único que tenéis es que coger el alambre de largo que queráis, lo dobláis por la mitad. Y ahora, yo por ejemplo con estos, los pistilos, los inserto en el medio. Y los doblo por la mitad. Vale, le doy así un par de vueltecitas. Y con un poco de silicona caliente, que no lo sujetaríamos al alambre. Una vez que los tenemos sujetos, insertamos nuestro alambre en el centro de nuestra flor. Tiramos de ello. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, voy a cortar. Y lo que voy a hacer es pegar un poquito y sujeto mi alambre. Ya podemos cortar el resto de los hilos. Se quedarían juntos. Entonces ahora insertamos nuestra corona y para pegarla echamos un poquito de pegamento todo lo que es alrededor de nuestra flor. Estiramos y pegamos. ¿De acuerdo? Y como veis, quedan los pistilos dentro. Entonces ahora con nuestro hilo verde vamos a ir enrollando nuestro alambre. Tapando bien. Que no se nos vea nada. Y ahora a esta altura, aproximadamente, cada uno, bueno, pues, la podéis poner a la altura que queráis, pero yo en esta altura pongo la hoja, ajustamos y seguimos dando vuelta hasta tapar nuestro alambre. Bien.
y una vez que ya habéis llegado hasta donde queréis forrar, con un poquito de pegamento terminamos de pegar nuestro hilo. Y una vez que terminamos, cortamos nuestro hilo, ajustamos, estiramos nuestra hoja, le damos fuerza, forma nuestra flor y ya tendríamos nuestra flor Bayon. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias.